mucho nos afecta, es mucho de la espera, se juntan muchos pasajeros, vamos como sardinas, todos amontonados, apretados, y bueno, las unidades ya no dan basto. Ya. ¿Hace cuánto que está acá? Y ya llevo como una 45 minutos más o menos. ¿Hay algunas complicaciones aparte para también poder justificar en el trabajo, no digo, trae muchas complicaciones? Sí, para los que están activos sí, pero yo por lo menos ya estoy jubilado. Sí, bueno, lo que vengo ahora es a visitar un familiar al hospital y me resulta muy complicado. Bueno, y usted decía recién, vemos los colectivos que pasan llenos, ¿no? Pasan y directamente si están llenos, no te levantan, directamente te dejan mirando para que venga el próximo y así sucesivamente, ¿hasta qué hora estaremos? Por eso tiene que venir a la boca de donde nace el recorrido y para luego continuar a destino. Mucho nos complica por el hecho de que ya el sueldo no da basto. Un jubilado mayormente ya es poco. Ya no podemos darnos el gustito de decir, bueno, vamos a sacar a la familia a tomar un helado. A lo contrario, vamos a dormir directamente. Y complicado, la verdad, mirá, la verdad que estoy dando vueltas hace rato, porque, bueno, tenía que volver a mi casa, digamos, así que, nada, haciendo tiempo, digamos, y aguantando. ¿De dónde venís? Yo soy de Jujuy, vivo en Tucumán. Sí, se nota, digamos, se nota, vos ves la fila de gente, ves que poco movimiento, ves el tráfico más limpio, así que, bueno, aguantando esto, digamos, que hay que poner el pecho y salir al frente, digamos.